Maravilloso.
cosa tan impresionante. En uno de estos, que yo andaba por allá en España, la iglesia de Regina, o Regina Joel, como aquí en el idioma local lo dicen, cuando pasamos, vimos que venían caminando un señor. Y nos pasó. ¿Y cuando pasó? Dice, Dios ha muerto. O sea, no te va, ¿verdad? No tiene valor de decirlo, ¿no? Cuando pasa, dice, Dios ha muerto. Y pues ya no dije nada, ¿qué le voy a decir? Pero es verdad. Yo podría haber dicho, sí, Dios ha muerto y ha resucitado. Esa es nuestra fe, de que Dios murió y que resucitó. Esto realmente es algo impresionante. Si lo tratemos de mirar o profundizar, tratar de profundizar un poquito, porque obviamente Jesús, nuestro Señor, es una sola persona, pero tiene dos naturalezas. Esas dos naturalezas lo tiene completamente, con todos los aspectos. Entonces, con su naturaleza humana, tiene su cuerpo y su alma. Y su sangre también. Y en cuanto a Dios, tiene a su naturaleza divina, tiene esta la naturaleza divina, pues, la divinidad. Entonces, ¿qué pasa con la mujer en la cruz? Claro, varias cosas pasan, y principalmente separación. Separación en primer lugar de la sangre de su cuerpo. Eso lo repetimos en la misa. Cada vez que hacemos la misa, tenemos doble consagración: consagración del pan para el cuerpo de nuestro Señor y consagración del cáliz para la sangre del Señor. Como que quedan de esa manera separados, aunque está completo en cada uno, obviamente. Pero esa separación es lo primero. Y luego, cuando ya es el último momento, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces podemos entender la separación de su alma y de su cuerpo. Y es lo que pasa con cada uno de nosotros. Acuérdense que la muerte es un castigo. Dios lo había dicho desde antes en el paraíso, les había dicho, no comen, déjalo. Porque si como de ahí, y comieron de él. Entonces tenemos esa muerte. Es lo peor que puede pasar a una persona: morir. Le pueden robar, le pueden golpear, le pueden hacer un montón de cosas, pero mientras tiene vida puede todavía superar esas cosas, pero con la muerte no hay más. Pero Jesús, nuestro Señor, aquí representado con este cuerpo, ha vencido la muerte. Él ha hecho la victoria sobre la muerte. ¿Por qué? Porque este cuerpo y esta sangre y el alma es cuerpo y sangre de Dios. Entonces nos explica la iglesia que en él hay una unión hipostática, quiere decir que la unión es de dos naturalezas. Entonces, el cuerpo que estaba en la cruz seguía unido a la divinidad. Y igual la sangre que se había derramado por todos lados estaba unida a su divinidad. Entonces, esa divinidad era o es lo que hace que tiene que resucitar nuestro Señor. Ayer que celebramos con tanta solemnidad, incluso la resurrección del Señor, empezamos afuera, empezamos sin nada, y se hizo un fuego, y este fuego nuevo se encendió en Sirio, y en Sirio permanece. Entonces ese que estaba sin nada es como cuando estaba muerto el Señor.
cuando se inicia el fuego y se enciende el cirio, eso es el cirio de su resurrección. Ya resucitado. Y va a permanecer ese cirio. Si no le pasa algo como lo trae, queda aquí 40 días. No es como en el Evangelio que nos dice que permaneció 40 días entre ellos. Entonces tenemos muchas oportunidades de amar ese gran misterio. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros, ese es el problema. A veces nada más nos ponemos, ay, qué bonito, y sí, muy bien, pero no hace nada. Creo que se llaman capítulos de prima, dice, si consolexitis con Cristo, pues son fuerte. No hay supertera, ¿no? Quiere decir, si vosotros habéis resucitado con Cristo, porque ustedes tienen que ser el cuerpo místico de Cristo. Entonces, si Cristo ha resucitado, ustedes tienen que haber resucitado. Si tienen que haber logrado durante la cuaresma un proceso de mejoramiento, por decirlo de alguna manera, de nuestra vida, para ahora resucitar con Cristo, y ya no estamos usando las cosas de la tierra, sino pues son, o sea, las cosas que son de arriba, donde Cristo está con Dios. Entonces, esa es la invitación que tenemos al celebrar ese misterio y este acontecimiento tan magnífico. Tiene que hacer algo en nosotros. Tiene que ser que nosotros, porque acuérdense que la resurrección de nuestro Señor es la prueba, la garantía de nuestra resurrección. Su muerte ha alcanzado para nosotros el perdón de nuestros pecados. Y su resurrección nos garantiza una resurrección y podemos llegar a la vida eterna. Pero solo Jesús son coherente. O sea, solo queriendo y buscando siempre las cosas de arriba. En nombre de mi Padre, su Hijo y Espíritu Santo. Amén.
como